quiero agradeceros todos la presencia en el CRAI. Estamos en el espacio, en el instituto, aunque físicamente, por cuestiones ajenas a la voluntad del CRAI, pues lo hemos tenido que trasladar aquí arriba. Es una pena porque realmente el espacio que tenemos abajo en el instituto es el idóneo para este tipo. Más bien, por ejemplo, cuando la semana pasada, hace dos semanas, presentamos el libro sobre la bicicleta. No había un lugar imaginable mejor para hacer este acto. Hoy vamos a presentarles el último libro que presentamos en esta temporada. También quiero decir que, bueno, yo soy el nuevo director del CRAI, pero es una actividad que organizó mi antecesor y es justo, ¿no?, reconocer el trabajo y la dedicación. Por supuesto, también agradecer a todo el equipo del CRAI que desinteresadamente lleva a cabo esta actividad, que yo creo que es algo que nos une, ¿no?, a todos los miembros de este campo. El libro que vamos a presentar se llama Alimentos del Futuro. Es un libro en el que, desde la perspectiva biológica, yo soy profesor de Derecho, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho de la historia del CRAI, de la sostenibilidad, de la ley del movimiento angular para que no se caigan las bicicletas, y que voy a seguir reforzando mis conocimientos técnicos. El libro habla de los aspectos técnicos que tienen que ver con la futuro de la alimentación. Más que alimentos del futuro, yo le hubiese puesto el nombre de los... más que los alimentos del futuro, el futuro de los alimentos. Es decir, cómo vamos a conseguir que en el futuro, con una población que se va a acercar a 20 millones, podamos tener alimentos para todo el mundo, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? Yo, después de leer el libro, la duda que se me queda es si acabaremos comiendo hormigas o transgénicos. Yo, si me dan a elegir, no sé cuál de las opciones es peor, ¿no? Pero no creo que, en mi opinión, es una cuestión que, por supuesto, no podemos partir. Y aunque parezca que soy algo ajeno al mundo de los alimentos, desde el punto de vista científicos no puedo decir nada. Sí, es verdad que tengo la suerte de dirigir una tesis doctoral de una persona que está aquí sobre el régimen jurídico de los organismos modificados genéticamente, que era otra perspectiva, porque lo bueno que tiene la universidad, y yo que pertenezco a algunos actos, a algunos órganos que son multidisciplinares, es que entre todos realmente pues acumulamos unos conocimientos que es difícil o es imposible encontrarlos fuera de una institución como la que se divide. Y sin más, no quiero ahorrar más el tiempo, por eso la palabra al autor, para que nos cuente un poco un libro que es tan interesante y que yo creo que nos va a condicionar mucho en nuestra vida. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos en familia, os agradezco mucho pues que hayáis tenido la amabilidad de venir aquí a interesaros por el tema de los transgénicos. Y yo había preparado, bueno, en primer lugar agradecer la presentación también al director del CRAI y por supuesto a Pepa Sala y a Marisa Balsa, que son también las personas que se pusieron en contacto conmigo para el tema de la presentación. Bien, pues el libro este de El Alimento del Futuro, quería comentaros un poco la estructura del libro. Claro, se trata de presentar el libro, pues hablamos de su estructura, tiene 187 páginas, los datos que veis ahí, y también los autores, que somos Javier Vigara y yo. Javier Vigara Fernández es profesor de la Universidad de Huelva, catedrático de Escuela Universitaria, y a los dos pues nos une la docencia en Huelva, yo aquí, de temas de alimentos. Concretamente pues da más bioquímica y química de alimentos y yo más la parte de biotecnología. Y un día pues hablando pues dijimos, podíamos toda esta información que sacamos, que procesamos de nuestra experiencia docente, pues podríamos intentar llevarla pues a un libro y aprovechar este vehículo para transmitir, si acaso, pues estos conocimientos que íbamos adquiriendo. El tema no puede ser más apasionante y polémico, y además un tema que nos afecta a todos. El mundo de los alimentos y la comida nos afecta a todos. Nuestra intención al escribir el libro pues es informar de lo que se hace, de lo que hay en marcha y de los riesgos que esto puede tener. Y la intención pues ha sido ponerlo básicamente al alcance de la mayoría, pero naturalmente pues sin perder el rigor científico, y tengo que reconocer pues que
estas técnicas que se utilizan para generar alimentos transgénicos pues tienen una cierta complejidad en sí mismo, ¿no? Cosa que no se puede, obviar. Bien, en el libro, en el primer capítulo, lo que hacemos es un poco el uso de que, es decir, analizando datos de aumento demográfico, de demanda de alimentos, cereales, leche, etc., que constan en los datos que publican los organismos internacionales relacionados con la alimentación, pues estamos ante el reto a nivel global, estamos ante el reto de producir más alimentos y además producir mejores alimentos. Las vías de producción de alimentos, todos las conocemos, agricultura, ganadería, pesca, son unas actividades que han llegado ya al límite, digamos, que no se puede rebasar, para producir más. Y por tanto, sin un grave deterioro naturalmente pues del medio ambiente, de la situación ambiental por agricultura, ganadería, equilibrio de especies en los océanos, etc. Y nos planteamos por tanto el reto de que si no se pueden aumentar estas actividades, digamos, de forma de ganar más extensión para cultivar o pescar más de lo que se viene pescando, pues tenemos que producir más con los recursos disponibles que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, la cantidad de terreno dedicada a la agricultura es la que es y no se puede aumentar. Bien, pues en este contexto, los transgénicos, hacemos un análisis que los transgénicos pues vienen a aportar, son un recurso más, es decir, no se pueden contraponer con agricultura ecológica o transgénicos, no. Estamos ante una situación de demanda tan importante que los transgénicos hay que considerarlo como un recurso muy positivo, como un recurso más que nos puede ayudar pues, a producir más con los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Los transgénicos son unos alimentos o los organismos transgénicos en general que se obtienen mediante un proceso que se conoce con el nombre de transgénesis. La transgénesis, que asusta muchas veces, es un fenómeno natural, es decir, un fenómeno que se produce en la naturaleza. En la naturaleza y consiste fundamentalmente pues, en seleccionar unos genes de un individuo de una especie, aislarlo e introducírselo a una célula de otra especie para que generen un organismo con una dotación genética propia de la especie más las que le hemos añadido, es decir, que haga algo más de lo que venía haciendo antes. Bueno, pues voy al fenómeno natural. En la naturaleza pues hay unas bacterias del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que parasitan a un buen número de plantas y durante el fenómeno de parasitación de las plantas, por lo que hacen estas bacterias es introducirle a la planta, a la célula de la planta a la cual infectan, le introducen un trozo de su DNA, un trozo de un DNA que está en forma circular, digamos, fuera de lo que es el cromosoma es mucho más grande, lo que pasa es que aquí este DNA circular, que se llama plásmido, pues lo hemos puesto más grande para destacar el detalle, ¿verdad? Bueno, pues la bacteria lo que hace es que le introduce a la planta un trozo de su DNA que ella no puede expresar, la planta le llega hasta el genoma y allí la planta lo integra en su genoma y lo va a expresar, los genes que ahí vayan, lo va a expresar y eso va a ir en beneficio de la bacteria porque ahí se van a expresar unas sustancias que para la bacteria, para su reproducción, etcétera, vienen muy bien. Es decir, esto es un proceso de parasitación que se da en la naturaleza y que los científicos pues, lo han conocido. Y ahora viene un poco la idea, y es uno de los mecanismos, uno, hay otro, pero este es un mecanismo muy importante para modificar genéticamente plantas. Y es, si la bacteria hace espontáneamente esto, nosotros vamos a cultivar esta bacteria, vamos a aislar este DNA que tiene la bacteria plasmídico y
Y una vez lo tengamos aislado, ahí en medio de este fragmento que le introduce a la planta, pues nosotros le vamos a meter un gen que nos interesa, que lo meta por allí. Y esto es lo que se hace. Luego, con la bacteria transformada, se infecta la planta, la bacteria hace su trabajo, ¿verdad? Y ahí en medio hay un gen que nosotros hemos introducido. De esta manera, pues generamos una planta que, aparte de sus genes como planta y los que le haya metido la bacteria, pues llevan uno en el que nosotros estamos interesados. Bueno, para, digamos, aclarar, o para, más que aclarar, para, digamos, comentar mejor el tema de la transgénesis, ¿en qué consiste la transgénesis? Pues vamos a suponer, salvando las distancias, que el genoma de una planta, por ejemplo, o de cualquier otro organismo, es como una orquesta. Y los instrumentos que se tocan en la orquesta, pues son los genes. Entonces, una orquesta que no tiene piano, allí no va a sonar piano. Pero nosotros podemos coger un piano de otro lado y ponerlo allí y hacer que suene el piano. ¿Entendido? Pues en eso consiste esencialmente la transgénesis. Y así pues se han tenido éxitos importantes. Un problema que hay con el tema de la transgénesis es el efecto posicional. Es decir, el investigador no controla dónde pone el piano. Entonces, aquí podemos poner el piano y pisarle los dedos a dos clarinetistas o a uno que va para allá y podemos generar un estropicio, ¿me entiendes? Y la orquesta entonces tiene piano, pero se desafina y se desorganiza completamente. Esto es una cuestión de paciencia, es una cuestión de azar, es cuestión de experimentar, y llegará un momento en que no lo controlamos, pero por azar el piano cae en un sitio razonable bajo la dirección del director y aquello suena. Pues mira, así se han obtenido, por ejemplo, plantas sensibles a las heladas. Es decir, en sitios donde hay helada, pues aquí tenemos una patata que termina perdiéndose la cosecha. Pues una planta transgénica de esta patata, a la que se han introducido genes de resistencia al frío, pues arriba está y fíjense qué bien está. O sea que tiene esto, naturalmente se ve que el tema funciona. Bueno, pues así es como se han hecho muchas plantas transgénicas, y hoy día, hasta datos de 2016, aquí está, desde 1996 que empezó la agricultura transgénica, pues aquí está el número de millones de hectáreas dedicadas al cultivo transgénico. Pues fijaos bien cómo el tema pues va de una manera exponencial para arriba. Se ve que los países en vías de desarrollo, al principio con menos facilidades, hoy día ya están superando a los países desarrollados, están superándolos en cuanto a terrenos dedicados. Esta cantidad de terreno, los 200 millones de hectáreas cultivadas, viene a suponer un 10% de la agricultura global, un 10%, y tiene pinta pues de continuar. ¿Qué tipo de características o qué tipo de plantas transgénicas se utilizan hoy día en la agricultura transgénica? Pues fundamentalmente plantas de resistencia, es decir, lo que se hace es modificar la planta para darle resistencia frente a plagas, frente a herbicidas o frente a las inclemencias del tiempo, frío, salinidad, sequía, etc. Es decir, que el cultivo gane en robustez y así no se va a perder, por lo cual ganamos más. Esto es lo principal. Luego hay otro tipo de modificación, que es para que el tomate, por ejemplo, aquí lo traigo, el tomate Flavor Cyber, porque esta fue la primera planta o el primer producto transgénico comercializado. Es un tomate que dura más, es decir, que no se deteriora tan pronto. También está el arroz dorado, que es una planta a la cual se le ha mejorado la calidad nutritiva, y esta planta pues ha sido el paradigma, digamos, de los transgénicos en el sentido positivo que es.
y luego pues también plantas que se modifican para que sean vacunas comestibles. Un mensaje importante me interesa comentar hoy: no todos los transgénicos son iguales. Todos se han obtenido mediante transgénesis, pero no todos son iguales en cuanto a su repercusión para el medio ambiente, en cuanto a su repercusión para otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, por eso decir, yo estoy en contra de los transgénicos, ¿no? Hay transgénicos con los cuales hay que estar a lo mejor en contra, pero como pueden ser estos de resistencia a herbicidas, pero hay otros, digamos, que mejoran la salud de muchas personas, como el caso del arroz dorado, y no hay por qué estar en contra de esto, naturalmente. ¿Qué tipo de plantas son, en datos de 2016, las que se han modificado? Nosotros en el libro pues dedicamos un capítulo a cereales, otro capítulo pues a otras plantas ya distintas, y desarrollamos un poco todo este aspecto. Por ejemplo, la soja. La soja hoy día, en cantidad de hectáreas utilizadas para su cultivo, casi el 80% es transgénica. Casi el 80%. Bueno, el algodón no es alimento, pero bueno, está ahí porque es una planta agroindustrial, pero que tiene ya un nivel de transgénico. El maíz, mira, el maíz un 33%, pero el maíz es la planta, claro, como es la base, digamos, de los cereales americanos, pues es la planta en la que más transgénesis se está haciendo. Y aquí está el caso de la colza, que tiene también una cantidad importante. Hay muchas otras plantas, pero naturalmente los niveles, estas son las cuatro más cuantitativamente más importantes en cuanto a modificación. Pero fijaos bien, el maíz, hoy día a 2018, el maíz comercializado ya no es un maíz transgénico simple, sino está la especie Agrisure 3000 GT, que proporciona protección contra dos tipos de orugas, y también el Agrisure GT, que proporciona protección contra herbicidas, y lo que se está ahora comercializando es el maíz tetratransgénico, que es un híbrido de los dos anteriores y que tiene ya prácticamente cuatro genes distintos. Es decir, lo que quiero deciros con esto es que en cada capítulo dedicamos a esta planta, pero no solo, digamos, a los simples transgénicos, sino todo lo que se ha hecho en relación con esto, ¿verdad? Bien, ¿y qué países? ¿Qué países son los que producen alimentos transgénicos? Pues mira, Estados Unidos tiene una cantidad de hectáreas, pues ahí las tenéis, en millones de hectáreas. Brasil, Argentina, India, Canadá, y estos son los principales. España cultiva el 80% del transgénico que se produce en Europa. Y ese 80% del transgénico que se produce en Europa no llega ni al 0,08% del que se cultiva en el mundo. O sea, aquí y en Europa prácticamente no se produce nada de transgénico. Pero ojo, mucho cuidado, a ver si que le estamos comprando los transgénicos a los americanos, como puede ser la soja, porque nosotros somos importadores de proteínas. O sea que en esto hay que tener mucho cuidado también. Bien, no solo, digamos, en la agricultura, que es un campo muy importante el uso de transgénicos, sino que también en pescados, en aves, en mamíferos, y le dedicamos en el libro un capítulo a cada una de estas especies, pues se utiliza también la transgénesis. Pero fijaos en una cosa que aquí no he puesto salmón transgénico, he puesto salmón modificado genéticamente, porque hoy día ya se está un poquito cambiando la terminología. Y se está cambiando la terminología porque un transgénico es cuando se modifica genéticamente con un gen de una especie distinta. Pero este salmón está modificado genéticamente con un gen de su propia especie, con un gen, digamos, de un individuo, un pariente suyo,
que se le ha sacado hormonas de crecimiento, y a este, en vez de, por ejemplo, vamos a suponer, un gen para su hormona de crecimiento, pues tiene dos. Y al tener dos, crece más. No sé si los números perfectos para entendernos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un salmón de 18 meses, modificado genéticamente, el tamaño que tiene, y estamos, como veis, en la línea de producir más. Y lo mismo, pues, podíamos decir en mamíferos, ejemplo, por ejemplo, de vaca, para que produzca una vaca, pues, más leche de la que viene produciendo, porque naturalmente aumentar el número de vacas, pues entonces acabarían viviendo aquí las vacas y nosotros nos tendríamos que ir, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Bueno, el libro termina con una reflexión, es decir, el impacto que han tenido los transgénicos ahora mismo, podemos decir que se ha reducido, a pesar de que algunos son resistentes a herbicidas, lo cual permite añadir más herbicidas, pues aún así se ha reducido el uso de pesticidas en un 37%. Se ha incrementado la producción en un 22%. Acordado aquello de producir más y mejor. El tema de producir mejor, con el arroz dorado tenemos un ejemplo claro que permite producir un arroz con unas vitaminas que ayudan a mucha gente porque tienen un déficit, hay zonas en el mundo que tienen un déficit importante en vitamina A. Bien, y luego naturalmente, pues los más beneficiados son los agricultores que han tenido unos ingresos importantes. Pero claro, ¿qué problemas tienen? Y ya con esto termino. ¿Qué problemas tienen los transgénicos? Pues podemos analizar si tienen problemas para la salud. Es decir, ¿tienen problemas para la salud del consumidor? Radicalmente ninguno. Ningún problema. Porque normalmente se modifican genes y los genes implican la síntesis o la producción de proteínas. Y las proteínas, pues a menos que sean unas toxinas, y eso no se va a hacer porque no se hace, claro, pues las proteínas no matan. Lo único que se ha podido detectar, que como veis, por él, aquello que yo decía del tema posicional, puede caer aquí o allí o tal y cual, que algunas remesas hayan producido, por ejemplo, alergia en mayores o en niños. Esa remesa se retira del mercado, ¿verdad? Y aquí Santa Pascua no pasa nada. O sea, peligro para la salud, ninguno. Hay peligro para el medio ambiente, por ejemplo, en el campo no podemos poner puertas. Si ponemos una planta transgénica, por lo polen vuela, se va para al lado, se puede mezclar con ella y podemos hablar de que exista una contaminación génica, digamos, descontrolada. Bueno, pues hasta ahora no hay nada que indique que el tema, digamos, puede ser de esta índole. Hay que tener en cuenta que la transgénesis ha empezado a existir en 1996, me refiero ya a los alimentos transgénicos como tales. Entonces, pues los efectos a muy largo plazo, pues si tienen que llegar, estarán por llegar. Ahora mismo no se puede decir tampoco que esto no vaya a ocurrir, ¿no? En algunos casos que se puedan producir, ¿verdad? Hay amenaza para la biodiversidad. Aquí, sobre todo en la tecnología BT, que es la tecnología que consiste en introducirle a la planta de maíz, ¿verdad?, que es víctima de la oruga esta del barrenero, pues se ha visto que hay una bacteria del suelo, la Bacillus thuringiensis, de ahí lo de BT, que tiene una toxina que mata a la oruga. Esa toxina se le introduce a la planta de maíz y cuando tenemos el maíz transgénico viene la oruga, le pega el bocado y se muere la oruga, con lo cual el maíz queda salvo. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego vienen las mariposas o vienen las abejitas, pueden tomar de la planta transgénica y esa proteína tóxica les puede afectar. Se ha notado cierto aumento en los campos americanos, cierto aumento en la muerte de mariposas, y hay la teoría de que los transgénicos afectan negativamente a las abejas.
Yo me inclino más porque son los pesticidas, pero bueno, eso es un debate en el cual no vamos a aclarar. En este sentido, estaría por ver los efectos a largo plazo, por lo menos esta es mi opinión, ¿verdad? Luego está también la duda de que los transgénicos son socialmente injustos. ¿Por qué? Pues porque, miren, esto es tecnología punta. Tecnología punta que está en manos de los países ricos. Son los países ricos los que la desarrollan. Y está en manos de una serie de multinacionales que se dedican a comercializarla. ¿Puede la alimentación del mundo caer en manos de una multinacional, unas pocas multinacionales y esto, digamos, pues que les permita controlar a todos los países? Pues hasta ahora, de verdad, cuando se ha visto que un transgénico era profundamente beneficioso para el hombre, digamos, como el caso del arroz dorado, la patente se ha regalado, la han regalado la compañía Syngenta, la han regalado sin ningún problema y han dicho tira para adelante. Pero bueno, para eso están los gobiernos, que están por encima de las multinacionales, pienso yo, para que este posible abuso que se pudiera dar, pues se controle. Luego también hay personas que tienen unos experimentos filosóficos. Veréis, la transgénesis, ya lo hemos comentado, consiste en sacar unos genes de una especie, ponérselos a otra, ¿verdad? Y entonces, pues el Génesis dice que Dios creó el mundo y le dotó de distintas especies para que el hombre conviviera con todas ellas. ¿Qué es esto entonces de que el hombre está, que si cojo este gen de allí, lo pongo aquí y mezclo todo esto? ¿Qué es esto? ¿No? Joder, pues alguien dice que estamos jugando a ser dioses, porque estamos usurpando un papel que solo corresponde a Dios. Pero vamos, esto en principio yo creo que no es aplicable, porque ahí está la evolución, que consiste, pues eso, en mejora de genes, que es selección de genes que se van, digamos, perdurando o perpetuando, porque permite que los organismos se adapten mejor o se dejen de adaptar. En pocas palabras, pues esto es lo que yo quería comentaros, que se recoge en el libro. Así que muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, encantado de contestarla, si es que puedo. Entonces, cuando uno lo estudia desde el punto de vista jurídico, siempre va buscando uno en la ciencia esas certezas, que te digan lo que es bueno, lo que es malo, lo que puede afectar a la salud de las personas, a los animales, al medio ambiente. Y uno llega, por lo menos, no a la conclusión, pero sí se despista mucho con la literatura científica, que he tenido que repasarla ampliamente, a pesar de no ser científica. Hay muchísimo. Entonces, a cada artículo, a cada paper que dice que esto es malísimo y tal, le corresponde otro que dice que, bueno, que aquello no tiene efecto ninguno. Entonces, ahí le surge a uno la incertidumbre. Esa certidumbre que buscamos en la ciencia, pues nos devuelve con una pregunta a la misma ciencia. Entonces, ¿tenemos certidumbre de que esto es bueno, que esto es malo? Porque yo creo que ahí radica un poco la preocupación social del tema de los transgénicos. Yo cuando leí la tesis y venía a la familia, amigos, conocidos, que todo el mundo me preguntaba, oye, ¿las galletas por ahí me las puedo comer? ¿O el maíz gigante verde extranjero lo puedo? En fin, al final llega un poco a eso, ¿no? La percepción social de bueno, esto es bueno, esto es malo, pero ¿tenemos esa certidumbre? ¿La ciencia es capaz de darnos una respuesta definitiva? ¿O? Para lo que es la salud, sí. Esto es bueno, ¿no? Verá. Bueno, en el sentido de que puede ser tan bueno como cualquier otro alimento manufacturado que venga de otro sitio y no lo venda. Porque, digamos, a lo mejor algunos alimentos se le echan unos aditivos o lo que sea, pues, y este, digamos, trae el aditivo ya de dentro. Es como si le incorporamos unos genes para que haga eso que antes no hacía. Es decir, para la salud, yo lo he comentado que esto no tiene ningún peligro.
aquí? Absolutamente ninguno. Esta es mi opinión, de verdad aquí hay, tú quieres intervenir, ¿sabes? Sí, yo creo que no hay, científicamente no hay ninguna controversia, está clarísimo. Y además las pruebas que se siguen para las que un producto transgénico salga al mercado son exhaustivas. Y precisamente por eso son caras, sí, porque sí, tardan mucho. Y por eso están en manos de las grandes multinacionales, una pequeña. Es imposible, ¿no? Imposible que mantenga durante 10 años millones de pruebas para que luego el resultado sea que no. Sí. O sea, en esta discusión, científicamente, es que no tiene color. No existe ninguna prueba de que sea. Lo curioso del tema es que, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, tendemos hacia la condición de los transgénicos, que es lo más curioso. Si estamos seguros de que no son nocivos, ¿por qué en Europa? Tienen mala prensa, pienso yo. Tienen mala prensa porque yo creo que el tema también se politiza y se conflicta. De hecho, el principal argumento que manejan las agencias norteamericanas es si en 25 años no ha pasado nada o no se ha demostrado que hay una causa-efecto de alguna enfermedad y los transgénicos. Pues esto es la mejor indicación de que no tiene ningún problema. ¿Tú querías intervenir? Sí, yo quería hacer una pequeña. Eso. Yo creo que aquí soy discípulo de José María Vega y actual compañero, y también tengo. Bueno, bien, yo soy de la opinión de que la ciencia, certeza, 100% no van a ti. Y eso ya lo dijo nuestro amigo Heisenberg con su precisión. Sí, sí, sí. La certeza no existe. La certeza la dan los curanderos. Que tú llegas allí con un cáncer terminal y dices, pues usted toma la hierba de mi abuela y se cura. Eso es la certeza. No es certeza. Punto número uno. Y ahora, si usted tiene un cáncer terminal y le dice al médico, yo le voy a meter a usted un virus que lo va a manipular usted genéticamente, que le van a llevar, que en alguna enfermedad se puede hacer. El niño no se va a meter, se le va a meter un virus manipulado genéticamente para que salve la vida del niño. Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? ¿Usted está dispuesto a ser manipulado genéticamente para salvar su vida? ¿Sí? Entonces, ¿por qué una patata es tanto problema? Porque la percepción de la importancia es menor. Uno piensa, hombre, si yo tengo que manipular a un tío, es un cáncer, meterte un virus manipulado genéticamente para visualizar todo el mundo. Para la investigación biomédica, un virus manipulado se está utilizando, virus manipulado genéticamente, para manipular enfermos, para curar enfermedades. Y eso parece ser que no da problemas. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación, que potencialmente en un futuro puede ser tanto más importante porque no es un individuo, sino es, digamos, la especie, y sin embargo, la percepción de la importancia baja radicalmente. O sea que. Evidentemente yo, que soy escéptico, ¿eh? Yo no soy un defensor a ultranza de los transgénicos, pero pienso que son técnicas muy potentes, permiten hacer muchas cosas y no son desechables. Las técnicas científicas no son ni buenas ni malas. ¿La energía nuclear es buena o es mala? Bueno, pues depende, ¿no? Como claro. De las técnicas, la conclusión a la que yo llegué fue precisamente claro, esa. ¿Qué? Y me decía en el tribunal, el uso que se le da. Posiciones usted. Con la ciencia, con respuesta a la ciencia, no puedo decir si dentro de 50 años serán nocivos o no, o alguien. Pero a día de hoy, yo no puedo decir que son nocivos. Todo tiene un precio. Claro. Encima, con el trigo actual que nosotros tomamos, el trigo enano, el Norman Borland, eso es un monstruo genético. Pero un verdadero monstruo genético. Yo pienso que hay que asumir que los transgénicos son un recurso más. Claro. Es un recurso más que no debemos de desperdiciar. Hay cosas que, por ejemplo, no comprendo. La BT, tú has hablado de la toxina BT, está autorizada en la agricultura ecológica, que se supone que es sanísima. Se echa a cinturines, esa toxina BT, y sin embargo no admiten que sea la propia planta la que la fabrica. Yo creo que eso es una contradicción. De hecho, en la cría de ganado transgénico, de ganado también ecológico, también en la normativa, que es otra de las cosas que llamó la atención, y curiosamente se permite la vacuna transgénica. ¿No? Decía, bueno, esto, realmente los transgénicos están en todos lados. La insulina transgénica 100%. ¿No? Claro, no. Los billetes de euro están fabricados con la vacuna transgénica, que no se puede utilizar en España. Sí, sí. Una contradicción. Estamos consumiendo, los Estados Unidos, pues están así las empresas de Estados Unidos, frotándose las manos de cómo somos los europeos, en lo que en eso sí que me gustaría a mí que hablara de nosotros. O sea, ¿por qué
¿qué clase de lobby hay en Bruselas para que el debate esté, así de puesto el debate en la calle y que cada vez que hay una charla como esta, el público, para empezar, suele estar en común? ¿Qué pasa en Bruselas? No, pues yo creo que el lobby que hay es el lobby medioambiental, que todo lo va. ¿Y por qué? Y porque es uno de los grandes principios de la Constitución Europea, ¿no? El medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y ahí. No, y también yo creo que debe haber algo, yo era la conclusión de que también debe haber algo, ya se ha hecho referencia aquí, que realmente nosotros y las empresas españolas son nada. Acabamos los grandes monstruos. Y en España nada. Nada, por eso. Entonces realmente claro. Lo que se teme es el monstruo americano, porque en el cine igual que en otro sí, sector es lo mismo. Y yo creo que hay un poco de precaución desde ese. De hecho, se ha modificado el régimen jurídico del Estado norteamericano, transgénico y tal, que es muy interesante también, para que eso lo importemos a Europa, tiene que estar perfectamente identificado. Que después lo vamos a hacer. Hace unos años una crisis porque se importaba todo lo que era el pienso para alimentar al ganado, era transgénico, y en algún momento se dijo, no vamos a importar nada más. Bueno, pues hubo un riesgo de que se acabase con toda, efectivamente, los procesos. ¿Puedo poner un ejemplo? Una científica costarricense me contó una buena historia respecto al tema este de lo que son los transgénicos y el medio ambiente. Entonces dice que hubo un tiempo que la Unión Europea firmó un acuerdo con Brasil para importar no sé cuántas toneladas de colza al año. Y entonces los brasileños dicen, bueno, vamos, tenemos colza transgénica, apuesto los datos de Brasil, y dicen, bueno, colza transgénica no puede ser, tiene que ser colza normal, que tiene menos rendimiento por hectárea. Tuvieron que coger más hectáreas para la colza. ¿De dónde sacaron las hectáreas? De los bosques amazónicos. Claro, claro. Sí. Entonces, ahora, ¿la colza transgénica es buena o es mala? Desde el punto de vista, la verdad, que tú, con el hecho de utilizar colza normal, estás cargando hectáreas de bosque amazónico. Entonces, al final es que las cosas, el problema que tiene todo esto, pero es que las cosas son complejas. Es decir, que, y a la gente lo que le gusta es, deme usted un sí o un no. Claro, pero no lo hay. No lo hay, ¿no? Nosotros no tenemos problemas, sí que somos ricos, sí que podemos comer lo que queramos. ¿Para qué queremos las dos horas si tenemos naranja y zanahoria? Claro. Entonces, la cuestión es que, pero ha habido un manifiesto de premios Nobel, sí, también a favor de los transgénicos. Yo también lo que pasa es que los transgénicos todos tienen de común la técnica mediante la cual se obtiene, pero luego la repercusión a nivel de medio ambiente, etcétera, es radicalmente distinto uno de otro. Entonces yo, para empezar, hay que ser consciente de que todos los transgénicos no son iguales. Eso para empezar. Entonces decir transgénicos no, transgénicos sí, pues no. Vamos a ver, unos sí, otros no. A lo mejor hay uno que sea malo, pero por eso no vamos a condenar a todos los demás. O a alguno, no que sea malo, sino que a alguien le parezca que es malo. Pues no podemos condenar a todos los demás, ¿me entiendes? Es decir, ahí habría que ir transgénico a transgénico a ver realmente dónde está el problema. Y nos has hablado de la técnica que ya está en marcha, que eso sí que va a complicar sobremanera esto. Porque... Es que esa técnica no viene en mi libro. esa técnica de manipulación sin dejar rastro, básicamente. Se ha conseguido con nada. Es una técnica que se hace dentro de la célula, sí. Y que, digamos, es meter toda la maquinaria dentro de la célula. Y una de las cosas, por ejemplo, que se ha conseguido son cerdos que son insensibles al virus de la peste porcina africana. De esa manera, modificando el propio cerdo. No hay rastro. Es lo mismo que si fuera una selección natural de una proteína, que es la diana para la peste porcina africana, que se ha visto que en animales, por ejemplo, el jabalí no es sensible, y se ha comparado el gen de uno y el gen del otro. Se ha hecho que diferenciar, son cuatro, no sé si son cuatro, un número de mutaciones, de cambios que tiene uno respecto del otro. Hagamos estos cambios en el cerdo, con lo cual tenemos exactamente la misma versión, ahora el cerdo ya no es sensible. Y eso, si quieres hacer una retesis, el de la técnica de CRISPR, si tú quieres dirigir otra tela. La transgénesis se queda en En el campo de los alimentos todavía esta técnica no ha producido mucho.
Bueno, no tanto como esto, porque hoy día se sigue aplicando o cultivando los transgénicos. Pero hay patatas que no se ennegrecen, como sí, dice. No, champiñones, se han hecho champiñones cosas en champiñones, que se les ha silenciado la polifenolosidasa. Sí, yo, vamos, he leído mucho de esto, pero... ¿Y eso se están colando en la legislación europea? Porque en Estados Unidos se está diciendo que es que son transgénicos, por lo cual la legislación que tienen ya es distinta. Y los europeos estamos todavía así mirando los transgénicos. A ver a dónde van. A ver dónde van los transgénicos. Eso es curioso, que además seguía llegando maíz chino, que viene todo modificado, entra por la frontera y nadie controla si es modificado genéticamente o no, a pesar de que está prohibido. En Europa y tal cual, también hay mucho. No, no está prohibido. El 70% de las harinas que consumimos más, teóricamente no consumimos alimentos para consumo. Nosotros, las harinas pueden, las vacas seguro y el ganado seguro. Pero al principio nosotros no. Los productos elaborados, el 70% de los productos elaborados de un supermercado llevan harina de soja o de maíz transgénico. Porque el maíz y la soja transgénico. Bueno, hay una cosa también que se considera transgénico. ¿Sabes otra cosa? Pues, por ejemplo, hay un alimento y a los alimentos se les echa aditivo en muy pequeña cantidad. Y a lo mejor ese aditivo se ha obtenido a partir de microorganismos transgénicos. Y le hemos echado al alimento el aditivo, lo cual, digamos, tiene una procedencia transgénica de un 0,01%, pero ya es transgénico. Y hay otros que son transgénicos al 100%. ¿Dónde está el límite entre lo que consideramos? La legislación dice que esos transgénicos de segunda generación, por ejemplo, cerdos en estado transgénico, eso no es transgénico. Eso no es transgénico. No es transgénico. Con lo cual también es una contradicción. Pero te digo, ahí hay una fuente de debate importante. Claro, yo quería, desde mi desconocimiento del tema, porque yo no tengo la cabeza, trabajar con científicos e investigadores, pero soy brasileño, soy gas. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre, has comentado al principio, yo quisiera saber qué diferencia hay entre alimentos tratados, modificados genéticamente y transgénicos? Si hay alguna diferencia, enterarme. Bueno, los transgénicos son alimentos modificados genéticamente. ¿Significa lo mismo? Y el transgénico implica, digamos, mezcla de genes de especies, de distintas especies. Pero los modificados genéticamente se pueden modificar con genes de la misma especie. Vale. Y otra pregunta que he visto, que has comentado, que el tomate fue el primer producto tratado. El primer producto transgénico que se comercializó fue un tomate, digamos, resistente. ¿Por qué el tomate? ¿Hubo alguna razón? Bueno, porque era un alimento, digamos, de importancia comercial en California y los americanos, pues, bueno, estaban... Bueno, porque había sido un cereal, el maíz, que es uno de los cereales se más hizo con tomate, vamos, yo creo que eso ya es cuestión de azar. ¿Por qué el tomate? Si es que hay alguna razón. Bueno, el tomate porque se estropea antes que el maíz, dijo. Porque yo recuerdo... Tenía una vida muy corta en el frutero, acabó una semana, pues había que tirarlo. Eso también pasaba con la pera, y sin embargo fue el tomate. Entonces, alguno tenía que ser primero. Yo no sé decir por qué fue tomate y no lechuga. ¿Por qué es tan polémico el tema cuando ya se ponen de acuerdo todos los investigadores? Porque ahí tiene que haber. En mi opinión, el tema polémico en parte, eso yo creo que es complejo. Pero en parte es complejo porque es un banderín de enganche o de cosa política para los gringos. La cuestión económica es buena. La base la ha desarrollado Francisco. ¿Quiénes se están enriqueciendo con todo esto desde el año 2006? ¿Las grandes multinacionales o Estados Unidos o qué países? ¿Los países ricos? No, no, ahora ya no. Ahora lo que tiene. ¿Qué interés tiene una empresa de esta como Monsanto en modificar la yuca? Es muy peligrosa si no se cuando se muere, es muy peligrosa si no se trata. La yuca se ha consumido desde el tiempo. Nosotros mayoritariamente no, esa es una comida africana. Entonces, Monsanto, ¿para qué va a desarrollar una cosa? Investigar y tal, para un país o unos países que no tienen dinero para pagarse. Entonces lo están haciendo las naciones, lo están haciendo los gobiernos. El arroz dorado lo ha desarrollado el gobierno de Bangladesh, el gobierno de Filipinas, la Fundación Gates,
y la producción de la gente. No hay ahí ninguna empresa. Crítico, no hay que jugar con nada, simplemente escuchar y dar dos reflexiones, creo que es lo que es importante. Y nuestra tarea es esta, intentar divulgar científicamente, no convencer ni desde luego hacer a nadie de ningún tipo de doctrina, sino que simplemente que las cosas que se están investigando se conozcan y que la gente pueda formarse críticamente. Quiero agradeceros a todos, especialmente en su día el hecho de que haya venido aquí al CRAI, y eso, el CRAI está para esto y estamos encantados de organizar este tipo de actos, agradecer a Marisa, a Pepa, a Juan Carlos, a todo el personal del CRAI que de forma totalmente entregada pues, se dedica a este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias a todos.